Mucha televisión. En realidad, últimamente he estado muy preocupado. He estado pensando en que las plantas, al igual que nosotros, los seres vivos, también necesitamos cuidado. Necesitamos alimentarnos bien y ser protegidos de los parásitos e enfermedades para que puedan tener mejores frutos. En el mercado podemos encontrar una amplia gama de productos químicos, como abonos artificiales, plaguicidas, de todo tipo. Pero, ¿qué tan conveniente es poner estos químicos en nuestras plantas? ¿Pueden quedar rastros de ellos en los frutos que comemos? ¿Hay alguna forma más natural para cuidar nuestros huertos? Hoy, en Humus Humus, conoceremos algunas sencillas y sanas maneras para cuidar nuestros sembríos. Hoy presentamos el Laboratorio Verde. Mucha gente piensa que solamente regando las plantas con agua, ellas van a crecer sanas y fuertes. Pero en realidad necesitan mucho más que eso. Necesitamos alimentar a nuestras plantas. Y para ello es muy importante tener abono. Las raíces de las plantas procesan diferentes elementos que se encuentran en el suelo. Estos nutrientes, juntos con el agua, ayudarán a las plantas a crecer y a dar los frutos que alimentarán a nuestras familias. Existen varios tipos de abonos químicos, principalmente los que contienen nitrógeno. Estos fertilizantes son los que más utilizan nuestros agricultores, ya que ayudan considerablemente a la producción en el campo. Sin embargo, el uso excesivo de estos productos puede dañar gravemente a la atmósfera y el agua que consumimos. Por eso, existe una alternativa a través de abonos orgánicos para alimentar a nuestras plantas, y estos se llaman bioles. Los bioles están preparados con desechos orgánicos, porque son muy amigables para el medio ambiente. Lo mejor es que no poseen ningún efecto dañino ni para los suelos, ni para las plantas. Y nosotros mismos podemos hacerlos en casa. Si tienes un terreno muy grande, puedes cavar una fosa. Pero si tienes un espacio pequeño, lo mejor es utilizar un balde, como este que me conseguí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Coloca progresivamente materia orgánica y tierra. Algunos buenos ejemplos de materiales orgánicos son papel, cartón, cáscaras de huevo, las ramas de hojas y de árboles, los panes, los granos, la pasta, residuos de café, cáscaras de frutas y vegetales, y los residuos de césped. Materiales como el pan o la pasta pueden atraer insectos o animales no deseados a nuestra compostera. Por eso es muy importante cubrirlo muy bien con otra capa de tierra. También podemos colocar materia orgánica, como los desechos animales de cuyes, gallinas, ya que esto ayudará a generar más nutrientes. Por otra parte, hay materiales que aún siendo orgánicos no son recomendados para ponerlos en la compostera. Estos materiales son los productos lácteos, las carnes, los huesos y la grasa animal. Mientras más pequeños los trozos de materia orgánica que coloquemos, más rápido comenzará a descomponerse. Así que corta muy finamente o tritura los desechos. Cada vez que pongas desechos, agrégale una pequeña capa de tierra y un poquito de agua, pero solo un poquito, para que la tierra esté húmeda. Ahora solo nos queda esperar. Entre 4 y 5 meses, pero como siempre digo, nuestra paciencia va a ser recompensada. Si no quieres esperar tanto, te recomiendo que agregues melaza. La melaza contiene altos niveles de azúcar, lo que nos ayuda a reactivar a los microorganismos que tenemos aquí. Ellos generan calor y eso nos ayuda a que el material orgánico se descomponga rápidamente. Las capas inferiores del abono estarán fermentadas correctamente y podremos retirarlas para usarlas en el huerto. La tierra tendrá un color oscuro y una textura suelta. Este será el abono orgánico, o también llamado compost, que colocaremos en nuestro huerto.
entre los abonos orgánicos, el mejor, el más completo, el favorito de las plantas, es el humus de lombriz. Su característica principal es el color negruzco, ya que contiene altos niveles de carbono. Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables. Eso quiere decir que su nivel de descomposición es tan elevado que ya no se descompone más y, por lo tanto, no sufre nuevas transformaciones. El humus es fundamental para la tierra. Aporta los microorganismos que necesita, le da una mejor resistencia a las plantas, sirve para la nutrición de las mismas, ayuda en la retención y drenado del agua. En pocas palabras, es lo máximo para las plantas. Para obtener humus de forma natural, necesitamos la ayuda de unas pequeñas amigas, las lombrices. A las lombrices les encantan los suelos poco profundos, ya que pueden aprovechar el calor y el aire. Y ahora vamos a crear nuestra propia granja de lombrices. Ustedes pueden utilizar una caja de cartón, de plástico, lo que ustedes tengan a la mano. En mi caso, voy a utilizar mi vieja hielera. El tamaño de la caja dependerá del número de lombrices que quieras producir al año. Comencemos. Haz 3 agujeros a cada lado de la caja para que haya mejor circulación del aire. Llena 3/4 de la caja con papel picado o cartón y agrega 1/2 libra de paja u hojas. Riega y mezcla hasta que el contenido esté húmedo, pero no mojado. Esta combinación otorga a las lombrices humedad y un lugar más fresco para desarrollarse. Coloca abono orgánico o compost, como el que hicimos hace un momento. Esta tierra negra les encanta. Coloca 1 libra de lombrices sobre la superficie de la granja y deja que ellas solas caben. Aliméntalas cada 2 o 3 días con restos de fruta y verdura de la cocina. No uses leche, queso ni productos cárnicos, ya que estos producen mal olor y atraen a las pestes. Coloca los trozos de comida en varios puntos de la caja y deja que las lombrices coman. Rocía agua dentro de la caja mientras colocas los alimentos. De esta manera, los niveles de humedad se mantendrán altos. Renueva la tierra cada 3 o 4 meses. Pon la caja en un lugar fresco y seco. Las lombrices viven mejor en temperaturas entre los 13 y 25 grados centígrados y mueren si la temperatura desciende menos de 10 grados o supera los 29 grados centígrados. Mantén la caja a la sombra si las guardas afuera. Si en tu granja tienes sobrepoblación de lombrices, puedes sacar un buen número de ellas y llevarlas para el huerto. Las plantas tienen una estrecha relación con muchas criaturas, como por ejemplo las mariposas, las abejas, ya que estas ayudan a crecer y reproducirse a las plantas. Sin embargo, existen algunos insectos, hongos, esporas que pueden convertirse en parásitos, en plagas para nuestras plantas. La fumigación es un paso muy importante dentro del cuidado de nuestros cultivos. Aunque algunos fertilizantes químicos que pueden dejar rastros de veneno en nuestras hortalizas, vegetales, incluso en las cáscaras de algunos frutos. Por eso, recomendamos utilizar pesticidas naturales. Una fórmula sencilla, económica y muy efectiva consiste en machacar una cabeza de ajos y una cebolla paiteña. Y se agrega 1/2 litro de agua y 1/2 litro de alcohol etílico al 96%. Eso lo puedes conseguir en una farmacia. Se pone la mezcla en una botella. Agita fuertemente unos minutos, muy bien etiquetada para evitar confusiones, y deja la mezcla en el refrigerador. Para utilizar nuestro insecticida, vamos a mezclar nuestra preparación con agua. Te recomiendo que uses agua de lluvia para no tener el cloro, que es lo que viene en el agua potable. En nuestra preparación tenemos muchos grumos, así que vamos a limpiarlos con un pequeño pedazo de tela y una liga. Vamos a poner la mitad de agua y la mitad de nuestra preparación. Ahora vamos a poner la pistola de un atomizador y ya tenemos un plaguicida orgánico.
lo podemos poner directamente en las plantas y con él vamos a espantar todo tipo de bichos, mosquitos, que se pueden comer a las plantas, incluso matar a los hongos. Como todos los componentes del mismo son orgánicos, no es tan nocivo como los químicos, así que te recomiendo que lo utilices hasta una vez a la semana. ¿Saben quién es un experto con los plaguicidas? Mi primo, Vegetalex. Así que vamos a ver todas las preparaciones que él hace. ¡Vamos! ¡Vegetalex! Para nuestro plaguicida necesitaremos 3 atomizadores, una olla, 50 gramos de ortiga, agua, 3 cebollas paiteñas, una cucharada de polvo de hornear, un jabón blanco, sin colorante, preservantes ni olor. Para eliminar pulgones, coloca dentro de una olla 50 gramos de ortiga en 5 litros de agua. Deja reposar alrededor de 3 o 4 días y estará listo para usar. Para eliminar hongos, sacamos la cáscara a 3 cebollas paiteñas y las colocamos en 1 litro de agua caliente. Deja reposar las cáscaras de cebolla por 2 horas y usa esta agua para fumigar. Para eliminar pulgones, cochinilla y hongos, mezcla una cucharada de polvo de hornear con 1 litro de agua y una cucharada de ralladura de jabón blanco. Mezcla todos los ingredientes y usa esta preparación cada 7 días durante 3 meses o hasta que la plaga sea eliminada. ¡Y listo! Cultivar nuestros vegetales utilizando abonos e insecticidas naturales nos da la tranquilidad de saber que nuestros productos no tendrán rastros de peligrosos químicos y por eso los podemos compartir con toda tranquilidad a toda la familia. Nos vemos en la próxima entrega de Humus Humus.